Pues hoy es. Esto es Donetsk y esto es el 11 de mayo, ¿no? Del año 2017. Yo me llamo Miguel, soy Gonzo Blogger. Y bueno, yo soy un profesor que vivo aquí, ¿no? Me vine aquí a vivir desde Lituania el año pasado. Y bueno, yo soy de Barcelona, llevo mucho tiempo viviendo aquí. Bueno, no mucho tiempo, 9 meses, trabajando aquí en la Universidad Nacional Técnica de Donetsk. Y bueno, aquí quiero demostrar una. Hoy es la manifestación, una manifestación de gente, bueno, de los ciudadanos de aquí, de Donetsk. Con mucha gente, muchos estudiantes, se puede ver. Y bueno, es un día un poco, bueno, soleado, es un día magnífico, de hecho. Tengo. A ver si. Lo voy a poner aquí. Esto es justamente, pues, es el centro de la ciudad, al lado de la catedral. Y bueno, hay miles de ciudadanos en este Día de la República, de la Independencia. Hoy se celebra el tercer aniversario de la independencia de Donetsk. Esta gente ha estado, pues, este tiempo ha sido para ellos duro, difícil. Han sido, pues eso, bombardeados, ¿no? Han sido por Porochenko y apoyado por la Unión Europea y también apoyado por la OTAN. Pero bueno, la ciudadanía pues apoya pues a su gente, ¿no? Al gobierno y a las autoridades de aquí, como se puede ver. No, no existe, es un día festivo, no existe ningún tipo de problema aquí. La gente lo está celebrando. Bueno, están celebrando que existen, que viven, que están aquí en esta república. En fin, o sea, tengo que decir que bueno, esta gente está luchando por su independencia, por la independencia como pueblo. Han sido forzados a abandonar Ucrania debido al golpe de Estado que originado por Estados Unidos, básicamente con apoyo de algunos países europeos. Aquello que se conoció como Maidán fue un golpe de Estado contra el presidente legítimamente elegido aquí en Ucrania. Y bueno, esta gente al final, pues aquí en el este de Ucrania hay una gran población que, bueno, se ha sentido al margen de ese proceso político y contraria a ese proceso político iniciado por el Maidán. Y bueno, decidieron, no han dejado más otro remedio que proclamar la independencia y bueno, y luchar, ¿no? Por su independencia y bueno, en contra incluso de la OTAN, incluso en contra de la Unión Europea. Yo te llevo aquí pues 9 meses y tengo que decir que yo no he tenido ningún problema con esta gente. Son gente pacífica, gente que quiere vivir en paz, que no simplemente incluso están tristes, ¿no? Incluso por el tratamiento, ¿no? El trato que le han dado, ¿no? Digamos, la Unión Europea y la OTAN, ¿no? Los han bombardeado, los han convertido casi en parias. Y ellos prefieren vivir así, vivir independientes y que vivir bajo un régimen político, el régimen de Porochenko o del Maidán, que bueno, los considera a todos estos, a todas las personas son consideradas terroristas. O sea, ¿cómo puede ser que alguien en la Unión Europea o incluso, ¿cómo puede considerar a esta gente terrorista? Son ciudadanos normales, que simplemente no quieren ser bombardeados, no quieren ser robados, no quieren ser violados, no quieren ser humillados, que eso es lo que han intentado hacer, ¿no? Y lo que han hecho aquí, las tropas del Maidán, del régimen político de Porochenko. Esta gente son ciudadanos de aquí, que han nacido aquí. Son de aquí, siempre han estado aquí. Han tomado, pues eso, simplemente la decisión de independizarse. Y bueno, pues aquí están, ¿no? O sea, esto es lo que no va a salir nunca. Desafortunadamente, en los medios de comunicación españoles, como Antena 3, pues eso, ellos solo hacen propaganda, ¿no? Contra esta gente. Antena 3 tiene un programa, no sé cómo se llama, yo es que la verdad hace mucho tiempo que vivo fuera de España, pero tiene un programa que se llama algo así como En Zona de Guerra o algo así, ¿no? En Tierra de Guerra o En Tierra Enemiga o algo así. Y hay un llamado periodista que, perdona, oye, pero yo no sé de dónde sacas tú estas historias. No sé ni cómo se llama, lo he visto, ¿no? Algún reportaje sobre lo que ocurría aquí, a mí simplemente manipulando la información pública, la opinión pública española, como si esta gente fuesen todos unos criminales. Lo que han hecho esta gente ha sido defenderse de las tropas del Maidán.
de esos batallones de la extrema derecha ucranianos que han venido aquí, han violado. Yo tengo estudiantes aquí, me han contado cosas muy terribles de lo que han hecho el batallón Aidar o el batallón Azov, que están aquí bombardeando esta zona. Es una vergüenza lo que está haciendo Antena 3. Antena 3 y los medios de comunicación españoles. Yo os animo a todos los periodistas españoles a que vengáis por aquí. Yo os puedo ayudar, incluso puedo enseñar cosas. Aquí un poco la realidad, ¿no? Si es que venís a ver la realidad. La realidad es esto, es la ciudadanía. La ciudadanía que, bueno, tomó las armas contra, pues eso, contra un golpe de Estado impuesto por Washington y que ha destrozado Ucrania. Básicamente, la primera víctima del Maidán ha sido Ucrania, ¿eh? Y por tanto, la Unión Europea ha apoyado eso, ha apoyado la destrucción de Ucrania. O sea, ahora Ucrania es mucho más pobre que antes, es mucho más pequeña que antes, es mucho más corrupta que antes. Y bueno, la verdad, o sea, eso es lo que ha generado, pues eso, el golpe de Estado que promovido por el Departamento de Estado norteamericano en la época de Obama. Yo espero que esta situación, creo que tiene la posibilidad, o parece que vamos por el camino de, pues eso, de la recuperación, ¿no? O de alguna manera de la solución de este conflicto político, porque ahora nos encontramos en otro escenario bien distinto, que es un escenario con un presidente, que es el presidente Donald Trump, que parece ser que no tiene la misma agenda política que tenía la señora Clinton y los neocons norteamericanos, que los neocons norteamericanos lo que tenían básicamente como conflicto político, o sea, el objetivo de los neocons era la guerra con Rusia. Y bueno, y aquí lo que hicieron, pues eso, básicamente destrozaron este país, impusieron un régimen de extremistas en Kiev y rompió el país. Esta gente son gente de aquí, son ciudadanos de aquí. O sea, estos no son rusos, estos son ciudadanos que nacieron aquí, que viven aquí y que tomaron las armas. Y eso es fácil de entender. Eso incluso un retrasado mental, como el periodista este de Antena 3, de tierra de, no sé cómo se llama, de tierra enemiga, no sé qué, lo debería saber. Si es que él ha estado aquí, yo lo he visto que ha estado aquí, pero ha venido por eso, con esa tendencia, ¿no?, que tienen los periodistas españoles a insultar, simplemente porque ellos son gente pagada, ¿no?, pagada por decir eso, por manipular la verdad. Aquí no hay, esto no está ocupado por nadie, eso son la ciudadanía ha tomado las armas. Tomó las armas, declaró la independencia. Esa es la única manera de declarar la independencia. Yo soy de Barcelona y yo creo que, perdonad, pero la gente que me puede estar siguiendo, los procesos de independencia son así, tienen esta, digamos, es la única manera. Si alguien quiere declarar la independencia en esta, en la Europa de la Unión Europea, que pertenece al eje euroatlántico, o sea, Cataluña nunca va a ser independiente. Yo lo veo así, claro, si no toman las armas. Es la única manera y si no ponen, digamos, pues se arriesga, ¿no? Como ha hecho esta gente. Esta gente ha roto con su pasado y han declarado la independencia, ha muerto mucha gente, en fin. O sea, la independencia cuesta mucho, ¿no? Y bueno, y esta gente está luchando por eso. Simplemente son gente normal, yo los conozco, mucha gente, tengo estudiantes, tengo amigos aquí. Son, bueno, gente que simplemente se han visto forzados a declarar la independencia debido, pues eso, a la situación que se generó en Kiev después del golpe de Estado financiado por Estados Unidos. La independencia tiene este tipo de looking, o sea, son gente, miles de personas, de ciudadanos que salen a la calle y que apoyan a, pues eso, la independencia y apoyan a su país, que se llama Donetsk People Republic, la República Popular de Donetsk, que esto es un país que debe tener como unos 3 millones de habitantes, junto a la otra república, que es la República de Lugansk, y son otros 2 millones de habitantes. Estamos hablando de 5 millones de habitantes, bueno, más o menos como Cataluña. Cataluña es un poquito más grande, y bueno, pues aquí os dejo con esta toma.
Y bueno, yo ya vuelvo a decir que hoy hace un día, bueno, magnífico de mayo. Y estamos aquí en Donés, esto es la catedral, y ahí tenemos a San Miguel. Bueno, yo me llamo Miguel también. Y lo divertido del tema es que, bueno, yo me vine de Lituania, estuve trabajando allá 10 años, casi 10 años. Trabajaba en una universidad que se llama la Universidad Vytautas Magnus de Kaunas. Es una ciudad, bueno, es una universidad importante de Lituania. Y me tuve que venir simplemente porque, bueno, perdí el trabajo allá, simplemente porque yo posteaba en Facebook mi punto de vista sobre el Maidán. Mi punto de vista era el correcto. Y además hablaba sobre lo que estaba ocurriendo aquí. Lo que decía aquí, que, bueno, exactamente lo que digo ahora mismo, que esta gente, pues aquí no hay terroristas ni nada de esto, son ciudadanos. Y tenía razón. Yo tenía razón y, bueno, el rector de la universidad que me dijo, oye, Miguel, o cierras tu Facebook, o si no, tú no puedes trabajar aquí, porque tú lo que estás diciendo en Facebook es propaganda rusa. Yo no digo propaganda rusa, yo lo que me limitaba era dar mi punto de vista sobre lo que estaba ocurriendo aquí en Ucrania. Lo que es una vergüenza era lo que estaban haciendo ellos, que ellos lo que estaban haciendo es dar dinero al batallón Aidar y al batallón Azov, que están aquí cerca bombardeando la ciudad, matando gente, matando abuelas, matando niños y destrozando... las instalaciones públicas. Yo le dije, mira, perdona, yo prefiero perder mi trabajo que mentir. Y prefiero, bueno, yo voy a continuar para adelante. Y eso es lo que he hecho. Perdí mi trabajo, luego tuve problemas, me tuve que ir de Lituania porque los servicios de seguridad, incluso me pusieron dos agentes de seguridad. Y bueno, fue muy triste aquello, pero más o menos lo estoy olvidando. Y ahora mismo, pues... me encuentro aquí y la verdad, ratifico lo que dije. Es cierto, el Maidán fue un golpe de Estado que ha destrozado Ucrania y que ha puesto en el poder a un régimen de extremistas. Y bueno, y esta gente, pues lo que es, simplemente son gente que tomó las armas contra ese régimen. Y bueno, los ciudadanos aquí apoyan masivamente, pues eso, apoyan a las autoridades locales, básicamente. O sea. Lo apoyan masivamente y están con ellos y van a estar hasta el final porque esta gente no se va a ir de aquí. Thank you.
Yeah.
Bueno, aquí lo que aparecen son distintos grupos de distintas ciudades de la zona y de distintos pueblos que van con sus banderas. Por aquí ha pasado uno de Ashinobatalla, que es una zona, bueno, es una ciudad que ha sido bombardeada muchas veces. Han pasado por aquí. Por aquí tenemos las policías cadetes, ¿no? Que bueno, vamos a ponerlas. Bueno, aquí, bueno, unas cadetes que tenemos aquí. Que están, bueno, no son policías, son estudiantes de policía. Aquí se están formando la policía también, la policía local, con gente de aquí. Y bueno, esto representa, es una zona minera, esto supongo que debe ser un... Exacto, es una perforadora. Qué bueno, es una perforadora. Aquí se forman, es una zona minera, una zona... Yo de hecho, la universidad donde estudio... Estudio donde trabajo, pues forman a ingenieros. Yo trabajo en la facultad, bueno, sería de Facultad de Economía y de Management, pero básicamente aquí lo que forma son mineros y, bueno, ingenieros, un montón de ingenieros. Y bueno, esta zona está muy, muy desarrollada en comparación a lo que es Ucrania. En fin, o sea... A ver si... He quedado con unos amigos a tomar una cerveza, ¿no? Y la verdad, o sea, aquí el banana, pero... Lo voy a grabar todo hasta que se acabe, porque esto es muy interesante. O sea, seguiré grabando hasta que se me acabe la memoria. Esto, tengo que decir, bueno, la gente aquí se lo está pasando de puta madre, o sea... vamos a ir por aquí, ¿no? Pues sí, a esto le tenemos que dar las gracias, ¿no?, a la Unión Europea, ¿no?, por todo esto, por todo lo que ha hecho, ¿no?, por esta gente, por todo lo que está haciendo. Y también por eso, por haber generado el Maidán y por haber... bueno, de hecho, esto es un producto de eso. O sea, es un producto, esta gente son independientes porque no le quedaba más remedio. Básicamente, esta ciudad ha sido bombardeada, lo he visto con mis ojos. Han matado aquí mucha gente, los pro-europeos, y bueno, al final la gente, pues aquí, claro, hasta las narices, se independizaron y se acabó, o sea, y punto, y están aquí. Y esto estará así, me parece que, por mucho tiempo.
Básicamente, los ciudadanos aquí apoyan mayoritariamente pues la independencia y también apoyan mayoritariamente pues a las autoridades locales y al gobierno de Saakashvili. Esto es lo que tengo que decir. Aquí la gente pues se considera pues que son héroes, ¿no? Estos, la gente que tomaron las armas aquí, crearon un ejército y bueno, y la verdad, o sea, son héroes, han estado luchando contra los fascistas ucranianos. Yo he conocido ucranianos que han venido aquí a luchar también contra el Maidán. Yo no los llamo ni siquiera ucranianos, los llamo antipatriotas ucranianos, que fueron los que tomaron el poder en Kiev después de un golpe de Estado. O sea. Hola Elena, ¿qué estás? ¿En el banana ya? Sí, no, vale, pues yo estoy llegando en un minuto, que estoy aquí, ¿sabes? Que está esta tú sabes, está pasando aquí la gente, estoy haciendo un vídeo, ¿sabes? Y bueno, o sea, pero yo llego en un minuto, que está en la parte de arriba, ¿no? Adentro, ¿no? Vale, porque no hay espacio, vale, pues yo estoy ahí en un par de minutos, estoy ahí, ¿ok? Venga, hasta ahora.
good. We are your students. Ah, yeah, it's true. Another semester. Chef magazine. Apple Love. Well, I am doing here, I am making a video, no? Because it's very interesting, no? You know, I am a blogger. I know it. And then this is video is very interesting. You were a student my last semester, no? Today, there is a lot of people, no? Here, no? There is a lot of people. Uh-huh. A lot, no? Amazing. Beautiful now, Donetsk. It's 2 hours people go on the street. Two hours. No? Yes. Amazing. I mean, I never saw that here in Donetsk. It's so very many people. They came from also from other places around, no? Like Makiivka, no? Makiivka, Kharkivsk, Snezhnoye, Torez. Konstantinovka, no? Lines of Donetsk, Petrovsky, Kalininsky, Voroshilovsky. You know, I want to tell you, the company that is making these flags, you know, are earning good money. You understand me? Because those flags, you have to buy, or no? Yeah, of course. You know, it's good. You understand me? No, everybody has a flag, you know, it's a lot of money, guy. Yes, it is. This is your shop, no? You are selling here something for iPhones only. iPhone, iPad. We not sell. We just PR managers of this company. But only Asus. You don't have Asus here. Asus. Asus, no. Mm. Only Apple. Only Apple. Oh, yeah. It's very very. How the business is good here. Yes. It is the first official original. Yes, official. Original. Original. Oh, here. Yes. It's the only one, no? The only one. It's only one. It was original. It's only one. Because. But this Apple, you got now or after the independence, or before? Only now. Before. Only now, no? Yes. It's from Russian Rostov. It's a branch of Rostov. Yes. I see. And this is new then, no? Franchise. It's a franchise, no? No. Oh, wow, it's new actually. Thank you, because it's very interesting for them. The people that have Apple Labka, no? We give 1 year guarantee from this for our goods. You open right now? Yes. Oh, this week? Today. Ah, today. Oh. Today. Oh. It's very good, you know. And we give 40% sale for 30%. For accessories, yes. Ah, you know, I will speak with my friends. Maybe you know they can come here to buy. So you know, yes. so happen. Those guys are working for you, no? Yes. It's very interesting. But only today. Only today. Yes. You know, here maybe I am thinking that there's a friend that he needs a new phone. You know, hey, you can go there. You get 30% discount. Yes, 40%. 40, yes, tomorrow. Oh, thank you. Thank you. I will go now to Banana. You know, I go to Banana with this thing, no? And then it's fascinating because, people don't know anything about that. You know, you have Apple here in Indonesia. Apple in Indonesia. I'm the first blogger. That is going to show that, no? Because I have thousands of. How you can see, Apple Lavka, yes, it's only Russian specific word Lavka, Lavka. And Apple Lavka. It's so cool. Right, so cool. No? What does it mean, Lavka? Lavka, it's a shop, but on old Russian language. Ah, okay. Lavka, it's like a shop, but all shop, but in all Russian. Language. All Russian. Yeah. Wonderful. So, do you think that do you have customers? Do you have customers now? Yesterday was two customers, but it's not. Today we first day work and not so many customers. Your name? I don't remember. You were my student. I don't remember your name. What is your name? My name is Ivan. Ah, Ivan. Yeah. I think you were in the last semester. Yeah. In international. You were in the international. No, international integration. No, Economic integration. But 13 it means. What is that? Ah, this is it's not artillery, no? No, it's okay. It's okay. It's okay. You say it. <It's okay. laughs> This guy of fiesta, no? Well, you know. 1 second. Yeah.
Hello. Raste. Just give me something. This oh, this is thank you. You know, I will meet now somebody. You know, it's very interesting. It's a pan. Yes. Thank you, hey, guy. You know, because you know, I have quite a group of people, my friends here, because we're creating a club, a kind of for Spanish speaking people. No? Give me something because I will take some marketing thing. You know. Yes, yes, yes. 40%, no? Okay, so now I go now to Banana because I have to meet some people. I will give them. Do you visit some kind of restaurants? Yeah, of course. What do you like? This is Mojito Club, and our company give people discount. Very good sale discount. Yes, for 100%. 100%, you go. And if you buy any dish in menu, and you give our coupon. You like selling, no? You are a seller. Oh, yeah. Reseller. Yes. You like doing that, no? Yeah. And you give a coupon. The restaurant give you another dish free. Free. And you buy one. Yeah. And second, you give free. Oh, wow, wonderful! Wonderful. Yeah. And in our cart we have nine coupons. That is why we can buy nine dishes, and nine dishes you give free. Yeah, understand. You buy one and they give you other free, no? Yes, and we give... it's a present. Our gift. Oh, amazing, yo. Hey, guy, you know, this is amazing because, you know, yes. I can go with friends. This is our company, Skazka, fairy tale in English. Thank you. Fairy tale. The company is owning this Apple and also Mojito. And no, Mojito is not our restaurant. Ah. We just... We have any contract with this restaurant. Yeah. And our sales from our company, we agreed with this restaurant. It's not our restaurant, but it's some advertisement, it's some PR You know, guy, I think you are a very good businessman. No, you are young, but it looks like you are already, you know, business. No, it's done too. Yeah, it's done too. It's a good, yes. good yes, people. Yes, yeah, yes. Just student. No, I mean, like, you finish your studies still. We no, finish in this year. Okay. Yes. So it's good because, you know, Apple is very, how to say, it's very good brand, yes, you know, yes, of course. So, yeah, and the first official brand in our in Donetsk at this year. You know, I have here, you know, well, I have an Asus. An Asus as a computer is good, you understand me, as a computer. Yes, it's good. But now we haven't any computers, but only iPad and iPhone. Wonderful. So thank you, no, and just thank you for everything, no, and also for the interview, because this interview I will use, you know, I have also, you know, kind of channel in YouTube, you know, and also well, thousands of followers, no, following me, no, well, because they want I to want know, blog, yes. Yeah, they want to know what is happening here, no, and then this informal interview with you are the new generation of yes. entrepreneurs, I mean businessmen, no, the Republic, no, you see, we just start our. You're young guy, but you look like already, you know, like looking for. You understand me, no? It's the first step, but you look like already now with the ideas quite clear, no? It's good, but you like marketing or not? You like marketing? Marketing is very important in this business. Yes, I mean, for selling yes, is you know, in every time. In everything yes. is the most important thing that you can actually learn. Advertisement, no? Progress. Yes. Yeah. Well, you know, guy, I go to Banana. Thank you for. I wish you the best. And one day you are here, no? Sometimes maybe I will come with one friend because I want to buy maybe a iPhone. So with one friend, there is I have a friend. She told me that, you know, I want to change my phone. Oh, okay. Also, we have trade-in in our magazine. So you can give our old iPhone, yes? Yeah. And, change, trade-in. With, I know what you mean. Well, okay. Thank you. Your name? What's your name? Ivan. Ivan, sorry. Ivan is like a young. Sergei. Sergei. Thank you. Thank you. See you. Hey, see you.
Ah, see you, see you. I will you. See you. Give me, sorry, the hand, no, because. See you. Oh, au revoir. Well, bueno, pues eso, me he encontrado aquí con unos estudiantes míos, ¿no?, de la universidad, que han abierto aquí un concesionario de estos, bueno, o sea, una franquicia de Apple, ¿no? Y me han dado aquí unos globos y unos descuentos, unos descuentos, incluso joder, me han dado incluso champán. Esto habían sido estudiantes míos, porque yo había estado estudiando aquí, el semestre pasado, y el Iván este es un tío muy inteligente, se le veía muy, muy, muy espabiladillo, ¿no? Y bueno, han abierto un concesionario y me han dicho que bueno, pasarme por ahí. Y me han dado incluso descuentos para irme al Mojito. O sea, puedo ir al Mojito y me dan nueve comidas gratis. Compro nueve platos y me dan nueve consumiciones gratuitas. Y esto no lo dice Antena 3. O sea, digamos que Antena 3 y la televisión española. O sea, no hablan de esto, ¿no? De la gente de aquí, o sea, básicamente. Y de los estudiantes y de la gente que está haciendo negocio. Y bueno, en fin, esto es, la gente está aquí feliz. Lo único que quieren es que lo dejen de bombardear, es muy, muy sencillo. Y bueno, pues eso, me voy al Banana. Me voy aquí al Banana porque he quedado allí con unos amigos. Y llego un poco tarde. Pero yo creo que este vídeo es muy interesante, ¿no? Perdonad, no es profesional, porque yo no soy un periodista, soy un blogger y utilizo simplemente un teléfono, un LG, que no muy bueno, pero es suficiente. Pues eso, esto es Donés, hoy es 11 de... me voy a despedir, 11 de mayo del año 2017 y estamos celebrando la independencia de la República Popular de Donés. Y en fin, espero que este vídeo resulte de interés a toda la gente que lo vea. Bueno, pues podéis hacer también donaciones. Podéis encontrar ahí una dirección donde podéis hacerme alguna donación en PayPal para básicamente pagarme las cervezas aquí, ¿no? Porque la verdad, mi salario de profesor no es muy alto, pero me es igual, ¿sabes? Al menos soy feliz. No tengo que soportar idiotas ni retrasados mentales, ¿eh?, como los que hay a veces me he encontrado en esta vida, incluso incluyendo algunos profesores, ¿eh?, colegas de profesión, que no saben lo que dicen, básicamente. Gente que dicen que son científicos sociales y desconocen la realidad, niegan lo que ven con sus ojos, ¿eh? Pues eso, saludos a todos.